buenas noches a todos los que nos acompañan en la noche de hoy. Por desgracia, todo apunta a que va a ser uno de esos días en los que el tiempo no se aclara y tendremos nubes y lluvia intermitentes a lo largo de las siguientes horas. Pero eso no va a ser suficiente impedimento para los aficionados de ambos equipos, que son conocidos por respaldar como nadie a sus conjuntos. Gente fiel donde la haya. Las gradas de color azul y grana, los cánticos sonoros e imponentes. Esto es lo que se siente al estar en el Camp Nou. La primera parte ya está en marcha. Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento, pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? ¡Oportunidad de remate! ¡Ha entrado! ¡Gol! Y marcan el primer gol. Giovanni Simeone es el jugador más peligroso y se olvidan de marcarlo. Yo no me lo puedo creer, ¿eh? Un jugador de esta calidad no puede hacer lo que quiera. Es normal que pase esto. ¡No se puede empezar mejor! Vidal decide jugar por la izquierda. Mbappé la recupera. Pelotazo en largo. Están apostando claramente por abrir el juego. Sí, y no hay mejor forma de romper una defensa que usar toda la anchura del campo. Así logras descolocarla, creas espacios, eso es muy importante. Intenta colar ese balón. Consigue imponer su físico y acaba ganando. ¡Luis Suárez! ¡Una muy buena parada! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. El ataque se desarrolla por la izquierda. ¿Qué pasará? La intenta deslizar a través de la defensa. ¡La intercepta! Vidal. Examina las opciones. ¡Luis Suárez! ¡Luis Suárez! ¡Luis Suárez! Jordi Alba la ha dirigido de maravilla. A Pilicueta la pone desde atrás. Hoy no le han concedido muchos espacios a Jordi Alba. Es que el marcaje para que no participe en el juego le está saliendo perfectamente, ¿eh? Pero tiene el inconveniente de que dejas espacios en otras zonas del campo. Ojo con eso, ¿eh? Tendrán que estar muy atentos. ¡Luis Suárez! Apenas hemos podido ver una posesión larga por parte de ambos equipos. ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Y consigue recuperarla! Vermaelen. Alcobendas. Ha marcado en los primeros 10 minutos. Lo que les da una ventaja de 1-0. Golpea. Llega la ocasión. Gol. Y el tanto subirá al marcador. Ya un hueco importante. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. Y esto está 2-0. Ahora nos encontramos con un partido muy diferente, con un equipo que lleva una cómoda ventaja. ¡Messi! Interviene y la para. Es increíble que haya conseguido llegar, increíble. Parecía un gol cantado. Prueba el pase al hueco, prueba el disparo. Tienen una gran ocasión con este saque de esquina. Se le va buscando el remate.
Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Piqué. Y vuelven a tener la posesión. Está siendo una jugada demasiado larga, quizás. Vermaelen. Ahí está, para recuperarla. Pueden tener una buena ocasión. Le pega duro. ¡Y gol! ¡Otro más! Si siguen así, la goleada puede ser escandalosa. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque. Contragolpe perfecto. El resultado es de 3-0. Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido. Bueno, es que parece fácil desde aquí, ¿verdad? Lo que hemos visto en esta primera parte es lo que veremos el resto del partido, creo. 45 minutos de un ritmo frenético, espectacular, ¿eh? Un partido roto completamente y dos equipos que no tienen miedo de subir con todo el ataque. Menudo espectáculo estamos viendo. Alcobendas. Se lo ha puesto muy difícil al equipo rival. 45 minutos muy intensos que nos dejan un 3-0 en el marcador. El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte. Luis Suárez. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. Luis Suárez. Sergio Busquets. Pase a la banda izquierda. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Vermaelen. Vidal. Sergio Busquets. Decide jugar por la izquierda. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Jordi Alba. Pelotazo en largo hacia adelante. Sergio Busquets. Suárez. Sube con poderío. Intenta superar la defensa por bajo. Rakitic. Intenta colar ese balón. Jordi Alba. Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota, pero al final no ha tenido opción de remate. Trata de colarla entre la defensa. ¡A ver ese disparo! ¡A punto de marcar el cuarto! En las jugadas a balón parado, ojo que es sin duda el hombre a marcar. No perdona una. Vermaelen consigue sacar ese balón. Esto será saque de lateral. Jordi Alba. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Mbappé recibe ese contacto y es falta. Le acababan de cantar las 40. Sabía a lo que se exponía. Creo que eso ha dejado bien claro que por ahí no va a ningún sitio. Tiene que cambiar el chip desde ya, si no quiere que lo cambien. O algo peor, ¿eh? Parece que alguien le tiene cierta fobia a los centros al área. Sí, la verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que el rival estornuda. Bueno, tampoco es cuestión de dejarle tan claro a tu adversario que le tienes pánico. Pero supongo que si les funciona, bienvenido sea. Aunque, te digo una cosa, lo dudo, ¿eh? Prueba el pase al hueco con toda la intención. La pelota salió y es saque lateral. Un pase más. El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta.
salir. Tiene espacio para tirar a puerta. Vidal. Pase a la banda izquierda. La intenta deslizar a través de la defensa. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Y una pelota rasa. Manda un pase en largo. Se las ha apañado para conseguir espacios. Azpilicueta, ¡qué buen control! Logra despejarla. Luis Suárez se pega una galopada por la izquierda. ¡Vidal! Se libra del rival. Tiene un remata. ¡No perdona! Quizás ese gol les dé esperanzas de meterse en el encuentro. Han derrochado creatividad por todos lados, ¿eh? Han intercambiado esos toques con mucha intención para fabricar esa ocasión de gol. La remontada parece un poco más posible. Solo pierden por 2 goles. Mbappé. Intenta superar la defensa por bajo. Parece que sale de esa. Ha interceptado el pase. La manda bien lejos para alejar el peligro. Busca una fisura en la línea defensiva. Falta de Vidal. Alcobendas trata de crear juego. Rakitic. Messi. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Trata de colarla entre la defensa. ¡Consigue salir! Mbappé. ¡Pase genial! La recibe. El Barcelona vuelve atrás. Ese marcaje lo obligó a retrasar. ¡Messi! Había mirado varias veces su reloj, pero ahora acaba de pitar. La hinchada se vuelve loca. ¡Qué exhibición de fútbol! La felicidad corre por la grada. Maldini, ¿qué te ha parecido el partido? Alcobendas ha mantenido un férreo control del encuentro en todo.